Hola Perrito Beach, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice? Anda discutiendo ya el señor del escoba. El día de hoy pues, les traigo una sorpresa. Les voy a presentar a un grupo musical que ustedes literalmente ya habían visto. ¿En dónde? Hoy aquí les voy a dejar, editor, déjales el pedacito del video de donde yo le llevo serenata al Cholo Venado y lo corto al estilo de Alfredito Olivos. Firmar mi carta de retiro a tu vida renuncio. Me voy a colgar el café de hotel. Dígale a su esta noche. Ellos fueron los músicos que me ayudaron a hacerle esta bromita al Cholo, pero qué creen, please. El Cholo me dijo, véngate de ellos, me dijo. En el mismo video, porque esta parte es parte de una broma del Cholo y parte mía también para ellos. Venimos a hacer una broma, plebes, y a convivir según con ellos, porque ellos me invitaron, pues. ¡Ay! Están haciendo mucho ruido, cállense. Ellos me invitaron, plebes, a pasar un día con ellos, a ver cómo ellos trabajaban, cómo se preparaban. Y vamos a pasar y se los voy a presentar. Pero en contexto, no saben que yo les tengo una bromita en donde les voy a vestir a un grupo de muchachos. Mírame, ay no me dejan hacer la intro. A un grupo de muchachos pues como militares, pero literalmente no van a ser militares, ¿no? Van a ser nada más pues vestidos. Esta ropa es... Con tenis. Esta ropa es táctica. Espero les guste este video, así que acompáñenme a ver qué están haciendo pues. Vamos. Ya están ensayando. La verdad, cómo hace falta Joaquín. ¡Me abren! Vamos a pa. Ay, no, estos. Ahorita se los voy a presentar. Ahorita van a saber quiénes son. ¿Qué rollo? Ahí andan ensayando. Pásale el Cholo Venado. Allá. Alan. Me puse a bailar allá afuera, plebes. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Allá. Oye. Mi tío. Oye, no les dije quiénes eran. No les dije quiénes eran, pero son los chicos de Pancho. Mira, ven. Mira el logo. Ah, esta perra, ¿verdad? Ay, madre. ¿Quién es este, plebes? ¿Quién es este? Don Panchón Lascano. Ay, madre. Los voy a presentar, plebes. Ya una vez se los había presentado, como les dije, en un video de donde yo corté el Cholo, pero aquí se los voy a presentar otra vez, ¿ok? Entonces, voy a presentar al acordeonero. Acordeonero, ¿cómo te llamas? Yo, José Manuel. A ver, aviéntate una piececilla. ¿Cuál quiere? Que sea. ¡Qué bonito! Ya me puedes llevar serenata, Cholo, ¿eh? Vamos con la primera voz. Primera voz, hola. ¿Qué rollo? ¿Quién eres? Edwin, para la familia, y Panchito para la farándula. ¡Ah! ¿Tú qué haces? Yo canto, primera voz. A ver, échate una. De verdad, cómo hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, bien firme legado. Hijo, ya no me pude despedir, pero desde aquí les mando un abrazo. Esta no la vi venir, ma, ya estoy aquí y ahorita para dónde me hago. Pero la vida es así, les mando a decir que se anden con cuidado. ¡Anda, madre! Es de herencia ese ya. Voy a ir con la segunda voz. A ver, segunda voz. ¿Quién eres? Yair Lascano Rocha. A ver. No, pues yo ocupo que cante él. A ver, pero otra vez. La segunda voz sola. De verdad, cómo hace falta Joaquín, y aunque está aquí bien firme legado, hijo, ya no me pude despedir, pero desde aquí les mando un abrazo. Esta no la vi venir, ma, ya estoy aquí y ahorita para dónde me hago, pero la vi
vida es así, le mando a decir que se anden con cuidado. Ya verga, están perros los morros plebes. Ey, nos hace falta uno. Este es muy serio el level. Vense, vente. Hola niño. Hola feo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya me extrañabas, ¿verdad? ¿Mucho o poquito? No, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo atrás de la batería? ¿Y por qué no estás tocando la batería? ¿Qué es lo que tocas? Ay, no, el camarógrafo este. ¿Qué es lo que tocas? Yo los de abajo. Ay, no sabía eso. Ah, el bajo. A ver, toca una. Que toquen aquí. Ah, que le hagan cuarta. La misma, dile. Sabe tocar bien las de abajo. Oye, yo quiero tocar una rola. Arre, jálate, yo canto. A ver, tú canta, a ver. Ah, tú vas a tocar la, el baterista de los hijos de Pancho. Ahí voy a dejar la mochila, plebes. De verdad, ¿cómo te está? ¿Cómo va, se va? A ver. ¿Casi me sale? ¿Casi permíteme, oye, vete. Permíteme decirte que los hijos de Panchón andan buscando un baterista. ¿Neta? No, pero yo no lo largo. A ver. ¿Cómo va? Márcale, mi chavo. Ay, qué talentoso. Chilo. Comenten, si quieren que el solo venado se entere a los hijos de a los hijos de Panchón. Ay. Oye, Blaise, ¿no tienen baterista? No. A ver, diles ahí. Andaba buscando baterista, a ver quién se anima ahí para entrar a los hijos de Panchón. Ahí. Mándenos. Déjame. Vamos a tener que enseñar la batería, güey. Márquele con Bacholo. Bueno, plebes, pues esta es una parte de lo que ellos hacen, su música y todo. Allá el monitor allá anda arreglando las cosas, porque los instrumentos obviamente tienen que llevar un cable para que pueda tocar. ¿Ese cómo se llama, Chalo? ¿Cuál? Ese que está ahí. Ese viene siendo el ecualizador, ¿qué? Es el consolador. Ah, no, la consola. Ah, la consola. O sea, la consola, pues el consolador. ¿Cómo es el ecualizador? Perdón, perdón. La consola, güey. La que consola. Ellos están ahí preparando, así se preparó un grupo plebes antes de ir a tocar, pues a algún concierto, a un evento o algo así. Espero que les esté gustando este video. Ahorita van a tocar unas rolitas, se los voy a mostrar. Ya bien, completos. Y sigan aquí, denle like. Sigan a los hijos de Panchón. Y pues ustedes saben qué es lo que sigue. Plebes, ¿qué creen? Ya despidieron a Edwin, ya no va a ser el vocalista de los hijos de Panchón, ahora voy a ser yo, Edwin, lo siento mucho. Y a ver, pues. Que se eche una rola, a ver si es cierto. El pelomazo. A ver, ¿no? Si ¿se lo saben? Sí. ¿Cuál? Si prueba va. Sí, el huevo tiene que ir. Ahorita. Checa bien el consolador. No, güey, aquí está el consolador. ¿Cuál? Aquí está. Ah, ¿cuál? No, plebes, los plebes están ensayando poquito para aventarse unas rolitas ahorita. Yo creo que ya acomodaron las cosas.
no tienen baterista, están contratando uno, marquen al 666, ahí se los voy a dejar. Las redes sociales también. El Cholo de Nado hizo el intento ahí, pero pues... Dígame la neta, no, pero... Nomás no. ¡Ey, Cholo! Aviéntate una, que la que estabas tocando ahorita. ¿Cuál? ¿Eh? La que estabas tocando ahorita. Simón, dile a tu primo. ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué? ¿No puedo sacar tiempo a la batería, güey? ¿Sí, güey? Sí, neta. ¡Arre, pues! Sí, aviéntatela. Arre, pues, vamos a hacer un casting para la batería, plebada. Ok. Fierro. Hasta tú haces el primer casting, ustedes van a decir si queda o no queda. Fierro, pues. Arre, pues. La neta, fierro. ¿Viste? Es más, plebes, mira, si les hablan y sale gente que quiera venir a tocarles la batería, hacemos un video haciendo el casting y a ver qué queda y lo premiamos. Arre. Arre. Yo ya dije, plebes, ¿eh? Se va a grabar ese video. Bueno, vamos a hacer casting de baterista. Pues yo no sé tocar ni nada, ¿no? A ver, di. Yo no sé tocar ni nada. ¿Puedo hacer el casting a ver si quedo o no, güey? Si no, tengo que comprar batería, güey, también. Sí. Chingada madre. Yo quiero hacer el casting de la primera voz. Ahí está, para hacer el casting nomás de la batería, güey. Yo nomás, nevada, este es para un casting para los que quieran venir. Para acercarse. Yo no sé tocar, pero la noche la vamos a hacer. ¿Sabes? ¡Márrele, compacholo! ¡Ay, en el pancho!
Más o menos. Quiero agradecerles a los hijos de Panchón por haberme dado la oportunidad también de cantar con ellos. La neta que es un grupo bien perrón. Gracias. Les deseo todo el éxito. Hasta aquí vamos a dejar el video, plebes. ¿Qué quieren decir? ¿Algunas palabras? No, pues gracias a ti por venir a visitarnos y por invitarnos a tu canal. Plebes, pues, denle mucho apoyo a los hijos de Panchón. Vayan a seguirlo al Instagram. Son mis primos, los perros de Beach. Y hasta la próxima. Vale, nosotros nos echamos, güey. Ya estamos. Estámonos, amor. ¿Hoy te vengo por ti, no? Sí. Vale, pues. Nosotros nos echamos. Hoy te lo vemos, plebes. Voy a mandar yo a Merguiza. Estamos, güey. Perro, pues. Plebada, plebada, ya estamos listos. Yo, mi compa Alexis, el viejo me va a ayudar con la broma. Sí, es, ahorita le vamos a hacer una bromita aquí a los plebes. Aquí al cholo vamos a hacer una bromita perrona. Exactamente, síganlo, mi compa Alexis, sí. Y la neta que vamos a ver qué pedo con este rollo, a ver cómo reaccionan. Y pues vamos a darle, padre. Que dale, a ver qué. Perro, pa. Todos abajo. A ver, para acá. Véngase para acá, véngase. ¿Por qué? Todos abajo. ¿Cómo que por qué? Están reportando disparos aquí adentro. A ver. ¿Qué te pasó, muchacho? ¿Te tienen aquí secuestrada? No. ¿Segura? Sí, todo bien. Todos con la cabeza abajo, plebe. ¿A qué se dedica? ¿Son músicos, según? ¿Son músicos? No, pues ya está. ¿Cuánto tienen valorado todo esto que tienen aquí en instrumentos? No sé, pero ¿quién está tirando disparos ya? Aquí se escucharon disparos, te vi un reporte. A ver, tú muchacho, ven para acá. ¿Qué? Ven para acá. Ven. ¿Lo quiero abajo, no? ¿Quién es la muchacha? ¿Es tu novio o no eso o qué? No, ninguno. ¿Segura? ¿A qué se dedican todos? ¿Son músicos? No, no se mueva, loco, no te muevas. Dile a tu compañero que no se mueva. A ver, ven para acá, este gordito, tráemelo para acá. No, déjelo. ¿Eh? Déjenlo. Tú también agáchate. Vámonos para abajo. También la dama, la señorita. Venga. No, me levanto, güey. ¡Te levante! ¡Ándese! No. Tienes que levantar. ¿Qué tal? Muchacha, levántate por ahí, por favor. Véngase, compa. Bueno, me levanto, me... Levántate. Levántate. ¿Pero qué le van a hacer? No le vamos a hacer nada. Vente para acá, loco. ¡Ah, no! ¡Ándale, huevón, loco! ¡Haz caso, loco! ¡Ándale, camínale! Trátelo, teniente. Trátelo. ¡Acaso! ¡Verga! ¿Qué pedo con este morro? ¿Qué estás haciendo? ¿Levanta? Ya. ¿Segura? Sí. Ah, bueno, pues véngase para acá. Déjalo, ¿qué vamos a hacer? ¡Agache la cabeza! ¡Híncate aquí! ¡Hincado! ¡Dígalo, por favor! ¡Corte! ¡Vente para acá tú! ¿Cómo se llama la agrupación? Pues es el ¡Híncate aquí! ¿Y este chaval lo que se dedica? Este nalgoncito, a ver. ¿El del acordeón? ¿Tú eres del acordeón? Sí. ¡Vente para acá, levántate! Que se levante, compa, no esté preguntando. Ahí hínquese, por favor. A ver, ahí creo que he brincado. ¿Y este qué? ¿Y este flacucho de nalgado qué? Segundo bombo. Ah, bueno, pues, véngase para acá. A ver. ¿Qué estudia la muchachita? Mi prima. ¿La Chelita? Mi prima. ¿Y su novio y su marido? Tío, ¿dónde es están? Que aquí nos buscando? Cayeron unos hombres. Sí, aquí están, tío, aquí teléfono, están. Teléfono. No. ¿Qué teléfono? A ver, ¿qué estudia el chavalito, el novio de ella? Lo andamos buscando, loco, ¿eh? Es el del pedo. Ah, sí, lo vas a poner. No, lo vas a poner, ¿sí lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Sí sabes quién es? Mucha cabeza, mucha. ¿Eh? Lo andamos buscando ahí, loco. Sí, se fue hace rato, una media. ¿Seguro? Sí, defiéndeme. ¿Cómo lo hacemos aquí? Defiendo. ¿Nos llevamos este? ¿Cuál te gustó? ¿Cómo lo hacemos aquí o qué? ¿Cómo? ¿Tú caes? ¡Ay, sí! Este flaquito también, Vamos a llevarlo, vente, mijo, tú no vas a acompañar. No vas a acompañar, vente, nomás este, nomás este. Vámonos, mijo, vámonos. Vámonos para allá. Cuéntalo, cálmate, loco, no te hagas el pinche dormida. Dale, pues, vámonos. No se lo lleven. Ey, vámonos, levántate. No, déjalo. Toca un cachazo, loco, quítate. ¡Déjalo! ¡No! No mames, es una broma chiste, güey. Soy el cholo, ¿qué traes ahí, tú?
Güey, trae pistola este, ¿verdad? Me la quitó, ¡Eh! ¡Me quitó la pistola! ¡A la verga! ¡Eh! ¡La quitó! Debe, ahí está la cámara, güey, chelita. Te dije que le pondiera bien. ¡Pobrecito! ¡Está llorando este! ¡Está llorando ya! ¿Por qué llora? ¿Quién está llorando? ¡No llores, mijo! ¡Ven para acá! ¡Ay! Es de mentira esa madre, loco. No, hombre, no. Pues, así, toco una canción, si no me voy a llevar. Toco una canción. Bueno, quiero decirles, plebes, que bienvenidos a mis bromitas. Así que tienen que aguantar. Y es la venganza del cholo por la serenata que le llevaron. ¿Se acuerdan? Sí, no, ¿para qué andan cooperando con la chelita, eh? No, vamos a tener que vengar. ¿Y el cholo? ¿Dónde está el cholo? Pues. Ah, bueno, pues. Plebes, pues hasta aquí se va a... ¡Quítate! Hasta aquí se va a quedar este video. Espero les haya gustado. ¡Ay! Muchas gracias a los... ¡Epa! Muchas gracias a los colaboradores que tuve. La verdad, se ven muy guapos, la verdad. Así que hasta la próxima y nos vemos. ¡Bye!